Sin duda uno de los anuncios que más estábamos esperando era saber cómo iba a ser el juego de mundo abierto de Star Wars por parte de Ubisoft. Finalmente se nos ha revelado todo lo que necesitamos saber acerca de Star Wars Outlaws, entonces hay que sentar sobre esto un poco más. Quédate pendiente. Bonzo bienvenido a tu player yo soy Sega y estoy encantado de verte en un nuevo video sin sí, un nuevo video de Star Wars Outlaws donde tenemos que hablar acerca de este nuevo juego por parte de Ubi. Ahora como tú sabes a todos nos tomó por sorpresa en un anuncio por parte de Ubi, en donde bueno ellos habían anunciado de que Disney les había dado la licencia para poder hacer un juego de mundo Abierto del juego, la verdad no sabíamos Lo que podíamos esperar, muchos estaban Especulando que podía ser un juego del Mandaloriano Y parecido, pero no va a ser algo Similar, pero diferente Ahora, ¿Cuándo va a salir Star Wars Outlaws? Este mismo juego va a salir en 2024 equipo, y todavía No tenemos una fecha específica Ahora, ya hablando bien acerca De Star Wars Outlaws, tendremos un personaje Nuevo al 100% que nunca Se ha visto en Star Wars, que bueno, tiene El nombre de Kay Bess Ahora, un poco acerca del contexto de Kei y acerca de todo este mismo juego. Pues bueno, al final Kei está intentando sobrevivir en la galaxia. Ahora ya se nos ha mencionado que este juego ocurre entre la película del Imperio contraataca y el regreso de los Jedi para que lo tengas muy pendiente. Ahora, el gran tema alrededor del juego es que Kei al final, de una forma, entra a la lista de las personas más buscadas en la galaxia gracias a un trabajo que ella está realizando, el cual sale muy muy mal. Y bueno, la única forma en la que ella puede salir de esta lista de los más buscados es al hacer una de los robos más grandes de la historia que se ha visto en la galaxia. Entonces, bueno, ya tenemos una premisa interesante acerca de lo que podemos esperar en este mismo juego. Ahora, Kay no va a estar sola en este mismo juego y nos van a acompañar dos personajes muy interesantes. El primero nos va a acompañar un droide llamado Endy, que bueno, parece un cazarrecompensas y que va a estar con nosotros en muchas partes del tiempo y que bueno, también nos va a ayudar en algunas secciones de combate y parecido se puede considerar como un personaje secundario que tenemos en el juego. Y también vamos a tener una nueva especie que nunca se ha visto en Star Wars, que bueno, nos gustó. Creemos que es como un estilo ajolote que se llama Nix. Que a ver, Nix nos va a acompañar en todo el juego y, aparte, va a ser una pieza fundamental en el gameplay que más adelante te voy a explicar. Ahora, ya hablando acerca del mundo, este mismo se denomina como un juego de mundo abierto. En este juego podremos explorar muchos planetas y cada uno tendrá diferentes cosas que explorar, así como diferentes biomas y civilizaciones. Ahora, esto va a ser un poco parecido a lo que vimos en el último juego de Star Wars, muchachos, que fue el de Jedi Survivor, donde tendremos diferentes planetas, diferentes. Cosas por explorar, y bueno, cada planeta va a ser un mundo abierto, por así decirlo. Aparte, el mundo abierto que tendremos en el planeta, tendremos una pequeña sección. Si ¿sí? una pequeña sección en el espacio que vamos a poder explorar, pero más adelante te lo voy a contar. Ahora, hablando un poco acerca del espacio, se nos ha mencionado de que en el espacio vamos a poder encontrar varios secretos. Por lo tanto, el explorar va a ser bien recompensado en este mismo juego. Y por lo tanto, yo creo que va a ser muy interesante ver qué tantas sorpresas tenemos en esa misma parte. Ahora, si tú te preguntabas, bueno, cómo nos vamos a poder mover entre los planetas, cómo va a estar esta parte del espacio. Y Parecido, no te tienes que preocupar por nada, ya que Kei tiene una nave en este mismo juego que la vamos a poder usar y hasta pilotear, lo cual está excelente. Ahora, también una parte interesante acerca de esta misma nave es que también va a estar disponible un sistema de combate en la nave, en donde, bueno, vamos a poder enfrentarnos a diferentes naves en el espacio, hacer diferentes retos. Igual, nuestra nave yo creo que la vamos a poder ir mejorando más y más y más para ponerle diferentes armas, cohetes, escudos y más, lo cual yo creo que nos va a dar una muy buena personalización en cuanto a todo lo que vamos a poder tener en Star Wars Out. Ahora bueno, ya te hablé acerca de cómo vas a poder viajar entre la galaxia y parecido, ahora qué va a pasar cuando tú llegues a un mundo. Ahora en cuanto tú llegues al mundo siempre tendremos un speeder, el cual está muy enfocado a la experiencia de una motocicleta estilo motocross. Por lo que vimos, esta misma también tiene un botón de turbo para moverte de forma más rápida y va a ser más sencillo el movimiento a través de las diferentes zonas que tendremos en estos mundos abiertos de cada planeta que vamos a visitar, que bueno, de momento no se nos han dicho cuántos planetas tendremos. Ahora si tú creías que la nave era el único sistema de combate que tendremos, no, 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 también en el speeder tú también vas a tener un sistema de combate Y bueno, este mismo sistema de combate vamos a poder utilizar nuestro blaster Y con ello acabar con los vehículos o enemigos En el gameplay vimos igual una habilidad en donde bueno, se puede detener el tiempo casi casi Y con ello fijar los disparos que vamos a realizar a los distintos enemigos que tendremos enfrente Lo cual me gustó mucho Pero bueno, ellos hablando acerca de este tipo de gameplay Ahora pasemos ya al gameplay bien, 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 bien que vamos a tener con nuestro personaje Pero antes de continuar con la información del video Te quiero recordar que me ayudas muchísimo si allá abajito le das en el botón de suscribir, las like en el video, activas la campanita y bueno me comentas todo lo que estamos viendo en este video. Pero bueno continuamos con toda la información. Ahora en el gameplay que se nos mostró pudimos ver que el juego es una combinación entre mecánicas de Uncharted y un poco de Assassin's Creed, la verdad. Donde bueno se nos va a premiar muchísimo el sigilo y el podernos mover por diferentes cosas alrededor del mapa. El juego hasta algunas veces nos va a mostrar la trayectoria de los enemigos para que sepamos en qué momento es indicado atacarlos, en qué momento van a pasar por cierta zona o parecido para que no nos puedan encontrar. Ahora, como te mencioné, Nix es una parte fundamental en el juego, ya que este tiene una gran importancia, ya que va a ser nuestro compañero todo el tiempo en la historia. Ahora, Nix, digamos que va a ser nuestro personaje que lo vamos a poder mandar a hacer diferentes cosas mientras estamos escondidos. Lo podemos mandar a distraer enemigos, a atacar enemigos, a realizar diferentes acciones que tenemos, que se meta por un acueducto o más, hasta recoger armas, vida, etcétera. Entonces, digamos que Nick nos va a ayudar en todas y cada una de esas cosas, por lo cual es importantísimo nuestro querido jolote. Ahora. Ahora, como te mencioné también entrando a la parte de combate la parte de combate yo también la vi interesante ya que bueno se nos mostró que tendremos tres diferentes posturas con el blaster que tiene nuestro personaje y por qué porque este será nuestra arma principal en el juego por así decirlo donde tenemos tres posturas que son completamente diferentes y cada una está destinada a una situación diferente que vamos a poder tener en el juego ahora este blaster que tenemos no va a ser la única arma también podemos recoger algunas armas de los diferentes enemigos que vayamos derrotando y parecido pero de momento tener estas tres funciones con el blaster que cada una es diferente una es para una trayectoria más larga, otra para disparos más rápidos y otro para estudiar enemigos. Me pareció una muy buena incorporación y lo más seguro es que a lo largo de la historia vamos a ir mejorando más y más y más las habilidades para tener un personaje mucho más roto. Y bueno, ya para cerrar toda la parte de este mismo juego, también hubo una cosa que me llamó muchísimo la atención. onda, bueno, se nos mencionó que cada cosa que nosotros realicemos en el juego tiene una consecuencia en la historia. Aquí vamos a poder ver que tenemos un sistema de reputación en el juego que se moverá según las diferentes cosas o acciones que hagamos. Por lo que estaría interesante ver Cómo esto puede desarrollar la historia. Entonces, cada cosa que nosotros hagamos o cada acción que realicemos, por ejemplo, en la misión que se nos enseñó, se le mencionó a nuestro personaje que si había sido descubierta, ella mencionó que sí, y al instante la reputación bajó. En cambio, si hubiéramos pasado desapercibidos al 100% en sigilo, la reputación se hubiera ido para arriba y tendríamos una cosa diferente alrededor de lo que vimos en este demo. Entonces, va a estar interesante ver como qué acciones nos van a dirigir a ciertos finales o ciertas cosas que pasen en la historia del juego y ver si hay alguna forma de poder repetir todo esto. Esto, bueno, a ver qué trayectorias tiene. Y bueno, ya por último, algo que me tomó por sorpresa es que el juego también tiene un sistema de buscado que se ve arriba a la izquierda de la pantalla en ese pequeño loguito que está como de color rojo. Este mismo va a aumentar o desaparecer según las acciones que realicemos en ciertas misiones del juego, por lo que va a ser interesante ver qué pasa en cada uno de los niveles de búsqueda que se tienen. Entonces te das cuenta, cuando termina la misión aparece ese póster gigante en la pantalla que dice buscado, en donde, bueno, tendremos que escapar. Y lo más seguro es que por eso aparecen diferentes enemigos que tratan de atacarnos y hacernos la vida imposible y casarnos. Pero bueno, si te das cuenta, hay muchísimas cosas que se nos presentaron acerca de Star Wars Outlaws. Y yo creo que es un juego que promete muchísimo. La verdad, no tiene nada que ver con estilo Jedi y con la fuerza y más. Pero yo creo que el juego que se nos está presentando, estilo como Han Solo, está muy bien hecho por parte de Ubi y creo que promete muchísimo para todos los que son fans de la franquicia de Star Wars. Y también con esta idea que es un estilo on De esa parte me gustó mucho. Pero bueno, al final ponme ojito en los comentarios que te pareció todo lo que te presenté acerca de Star Wars Outlaws. Y bueno, si es un juego que le vas A dar la oportunidad. Quiero leerte escucharte, ponlo ahí bajito en los comentarios. Pero bueno, como siempre, el tío tanto tantas mejores ya noticias, reseñas, todo lo que tú sobre Star Wars Outlaws y otros juegos dentro del canal que, bueno, como siempre, te invito a verlos. De igual forma, te quiero invitar a mis hermosos directos, tanto en YouTube como en Twitch, donde, bueno, lo estamos pasando muy, muy bien, estamos jugando varias series, por lo cual, te quieres pasar un día, pasar muy buen rato y un poco más, recuerda que el link de mis dos canales lo bajito en la descripción o, bueno, lo viste aquí en pantalla. Y como siempre, recuerda que si este video te gustó o te sirvió, ayudas muchísimo al tío Saguiña a seguir creciendo, se allá bajito las en el botón de suscribir, das like en el video y bueno, me comentas, me comentas que te parece todo lo que vimos hoy acerca de Star Wars Outlaws. Sin nada más que decirles mucho por ver este video y bueno, te en el próximo, vámonos.